Bueno, sean bienvenidos. Eh, nuevamente estamos acá presentando este segundo día de estas jornadas, diálogos virtuales, archivos, arte y museos revisitados, que ya hemos comenzado, bueno, la mañana que tuvimos este, una de las charlas y ahora en la tarde va a estar presentando Guillermo Zabaleta. Guillermo es integrante del equipo de trabajo de las presentes jornadas. Y además de coordinar el proyecto Interticios, desde sus comienzos eh, se dedica al rescate y preservación fílmica, tanto en el ámbito docente como experimentando en el laboratorio independiente eh, y también en film eh, performance. Bueno, su trayectoria y currículum ya fue presentado en detalle en la apertura de este ciclo. Solo recordar que Guillermo es miembro de la Fundación de Arte Contemporáneo, FAC donde dirige el laboratorio de cine desde el 2009 y en esta oportunidad comparte y pone en diálogo su trabajo eh, con la siguiente charla, desafiar la obsolescencia programada a través de las prácticas artísticas cinemáticas. Presentación del caso de recuperación de maquinaria del labo laboratorio FAC. También recordamos que está el chat en el canal de YouTube de estas jornadas. De, eh, bueno, el canal de, del Museo Zorrilla para quienes quieran estar por ahí comentando, preguntando, que haremos llegar a Guillermo cuando finalice su presentación, eh, cualquiera de sus preguntas, comentarios y saludos. Bueno, Guille, adelante y bueno, eh, compartiendo entonces en diálogo tu charla. Bueno, May, muchísimas gracias por la presentación. Eh, bueno, seguir agradeciendo, que, que es algo que, que es importante. Agradecer a, a lo que es la Dirección de Museo, agradecer a la Dirección de Cultura, al equipo de Comunicación, eh, al equipo que hace posible también esta transmisión. Y ante todo, también a nuestros colegas, a nuestros compañeros de interdicios, que en forma colaborativa nos vamos cubriendo tarea a tarea, jornada a jornada, lo que venimos haciendo. Bueno. Un poco la, el eje de esta, de esta charla tiene, como, como bien decía Mai, este, está vinculado a la resistencia eh, que hemos realizado desde el laboratorio FAC este, sobre, el, sobre el tema de la obsolescencia programada. Pero tengo unas, unas líneas que me, podría, me gustaría compartir con ustedes y que hablan un poco de la creación del laboratorio. ¿tá? El laboratorio eh, se inicia en el 2007. Desde el 2007, la Fundación de Arte Contemporáneo promueve la investigación de la imagen fotoquímica a través de su laboratorio. Este es un espacio donde se facilitan las herramientas de experimentación sobre la imagen fotosensible y la producción de diferentes formatos. También se ha trabajado de modo comprometido con la preservación de archivos que se exhibieron en diferentes espacios culturales del país y del exterior. Esta experiencia de investigación y producción tiene como marco el campo del arte contemporáneo, potenciando una nueva forma de relacionarse con la imagen. A través de este proceso se subvierte la hegemonía de la imagen digital y se redescubre la imagen fotoquímica. Desde hace ya casi 15 años venimos realizando eh, de diferentes actividades destinadas a preservar, promover y promover prácticas que tienen como, como soporte básico el celuloide, expandiendo nuevas miradas y creando circuitos alternativos de difusión. Hemos realizado rescate de la memoria afectiva a través de proyectos nacionales e internacionales, producción de obras colectivas a partir del rescate de los archivos. También hemos creado programas de residencias, eh, programas de exhibición, proyecciones, generación de redes e intercambios con otros colegas vinculados al campo del arte dentro y fuera del país. Ahora, una de las cosas esenciales del laboratorio... Son las redes nacionales e internacionales que, como vasos comunicantes de saberes y experiencias, nos han fortalecido y, potencian como, y nos potencian como proyecto, conformando el primer Room Film Lab de la región e integrando la red internacional de laboratorios Film Lab. También estas redes motivan a seguir preservando, rescatando e hibridando herramienta tecnológica analógica que funciona como nodo de resistencias. Con cada encuentro aprendemos y producimos el modo de formarnos colectivamente, es decir, creamos nuestro propio programa de formación permanente de acuerdo a los objetivos que nos planteamos y al grado de exigencia de cada proyecto que realizamos. También abrimos estas instancias formativas a colegas y hacedores culturales, utilizando estas herramientas en proyectos educativos, artísticos o de investigación. Además, Participamos en proyectos colaborativos, participativos y comunitarios que tienen como eje el rescate de archivos de memoria afectiva y sus posibles usos en prácticas artísticas expandidas. Algunos de estos proyectos están anclados en barrios emblemáticos, donde instalamos un laboratorio artesanal de imagen junto a vecinos. Y desde allí se conviven jornadas extensas de intercambio generando entre sí visita. A diferentes centros eh, culturales y un intercambio intergeneracional que promueve esa actividad, ya sea a través de los, redajes, de los rodajes o a través de la generación de obras colectivas. El laboratorio también es un paso de formación y referencia. Nuestras prácticas artistas buscan expandir la creación de nuevos vínculos entre poesía, fotografía, performance, intervención, imagen y sonido. Asimismo, generamos gestión generamos y gestionamos colecciones y archivos de una posición arqueológica, además de facilitar protocolos de conservación a sus propietarios. Desde lo metodológico, profundizamos en términos de acercamiento al soporte fotoquímico, sus propiedades y posibilidades de manipulación y posibles hibridaciones. Un ejemplo de esto es el hackeo de la copiadora óptica de contacto con iluminación red LED que realizamos con colegas de Nanlo Lab de Australia. Además, buscamos potenciar la creación de insumos accesibles donde la observación, el tiempo y la reflexión acerca del entorno pueden materializarse a través de la mirada crítica de obras emergentes. Asimismo, realizamos prácticas abiertas, tutorías, residencias e intercambios con compañeros de todo el mundo. Esto nos permite actualizarnos y estar en sintonía con programas, proyectos o colectivos con sinergias similares y promover intercambios de contenidos, curadurías e investigaciones con instituciones o colegas. El laboratorio apunta a multiplicar esta, estas experiencias estimulando a colectivos, estudiantes, investigadores a retornar. La al retornar a la producción analógica, activando a nu nuevas redes generativas de realización, producción colectiva y gestión de productos culturales y células de futuros laboratorios. Bueno, esto como eh, un antecedente de lo que es el laboratorio genéricamente y ahora iré desarrollando eh, paso a paso cada uno de, estas, digamos, de estos ítems que he venido comentando con anterioridad. Primero que nada, vamos a, a, la, a la parte esencial, a la mirada futurista que tuvieron los colegas del laboratorio. Y para eso vamos a poner un, un archivo que tiene que ver con eh, este documento, que, que es la página de la Fundación de Arte Contemporáneo, del colectivo, donde en 05982, en su segunda versión, se crea eh, el laboratorio. Este, podemos ir croleando, si querés, Gonza, este, la página, como para ir viendo eh, en qué consistió este, este evento eh, en segunda edición, donde formalmente se le dio inicio al laboratorio. Es importante destacar algo que, que no, es, no, no, no es usual que, que nosotros reflexionemos sobre esto, pero es importante sí pensar y entender eh, la mirada que tuvieron estos colegas. Fernando López Lage, Ángela López Ruiz, eh, Ángela con su, con su proyecto de arqueología de la imagen, eh, los imágenes y la, y la arqueología, los, los objetos y las imágenes, eh, esa, esa mirada futurista en el sentido de que luego se iba a establecer como soporte en diferentes espacios. Eh, el celuloide en diferentes espacios de exhibición, el celuloide eh, este, como un soporte más. Y bueno, posteriormente surge eh, el proyecto en la Reina Sofía de Valdelomar, desbordamiento de Valdelomar, que ponía en, en, este, en sala lo que era el, el laboratorio, lo que era el laboratorio en sí. En estos orígenes... Eh, Comenzamos a, a investigar a través del proyecto Arqueología de la Imagen eh, los festivales de cine experimental y documental que se habían desarrollado en el país. Que se habían desarrollado en la década del 50 hasta fines. hasta los 70. Pero básicamente eh, esto comenzó. Con, con un trabajo arqueológico, buscando primero las obras, después a los artistas, después los insumos, para luego eh, finalizar en exhibiciones. Un trabajo muy, muy arduo, muy eh, minucioso, muy delicado, eh, por lo que conllevaba el hecho de que eran piezas únicas, de que eran eh, insumos personales, eran archivos afectivos personales y que eh, en muchos de los casos estaban eh, en cajones, en roperos, en cajas, eh, debajo de escritorios. Entonces poco a poco fuimos exhumando ese material este, con la dirección de Ángela y llevando adelante todos esos insumos este, a través de herramientas que fuimos encontrando en el camino y de esa forma fundar el laboratorio. El laboratorio en sí eh, tiene esa, esa visión arqueológica. Entonces, eh, me gustaría comenzar a mostrarle alguna de las imágenes que tenemos en un, en un PowerPoint, este, que ahora Gonza nos, nos está facilitando, este, ahí está, eh, donde poco a poco nos fuimos haciendo de... Eh, determinados insumos, determinadas herramientas, conociendo, experimentando, formándonos. Eh, cuando hablaba eh, precisamente de que el laboratorio eh, comenzó a trabajar con el archivo, este, fueron realmente experiencias de investigación y también de producción. En forma paralela, en forma simultánea se iba tratando el archivo, pero también se iba produciendo imagen analógica a través... De, este, de realizaciones en 16 milímetros. Eh, nos llegaban los archivos, eh, la gente comenzó a compartir sus archivos y comenzamos tareas de inspección, inspección física, inspección este, de, de, los, de los soportes este, y de esa forma fuimos, eh, comenzamos también a, a digitalizar algunos de los materiales a telecinar en forma artesanal algunos de los materiales. Este, y encontrándonos con muchas sorpresas, como por ejemplo este material que está hecho en vidrio, este, esta foto que está impresa en vidrio, una colección completa que lo, lo utilizamos en una de las, de las acciones, luego digitalizar, en una de las acciones que hicimos conjuntamente con Apex y la um, maestría de la imagen en movimiento de la Universidad de Nueva York. Que hicimos una film performance con todo el material. Eh, les comentaba que no solamente íbamos eh, generando eh, producciones en 16, y eh, experimentando también otros soportes. Este es el caso del de W8, W8 Color, que a través de las redes del laboratorio este, pudimos invitar a diferentes este, artistas, a diferentes colegas. Este es el caso de Bill Brand, quien nos aportó desde su mirada del tratamiento del archivo, la preservación, la conservación y la restauración, eh, cómo abordar la temática de estas investigaciones. Desde lo personal agradezco su, su colaboración porque realmente fue, fue un, una persona que nos orientó muchísimo. También es el caso de Cici Lerner que a través de, de algunas de sus visitas en Montevideo nos permitió el hecho de trabajar con el W8 color, este, poder rodar eh, con máquinas, en, en este caso, del año 27, del año 29, este, en lugares realmente eh, ambiguos, extraños, eh, y también entender que la que la forma de captura también se transformaba en una forma de pensamiento y esta forma de pensamiento estaba vinculada directamente a la imagen, al cómo capturo, al cómo proyecto, al cómo exhibo y al cómo eh, también eh, nos expandimos en el espacio de acción, cómo nos apropiamos del espacio de acción para eh, transformarlo, para, tra para también eh, llevar adelante. Otro tipo de, de acciones vinculadas a los formatos cinematográficos. Eh, también tuvimos eh, en la región visitas como el de Claudio Caldini, que nos dejó también su, su modo de pensar, de entender y de eh, experimentar la imagen, que posteriormente nos, nos, nos formó este, a la, la ritualidad de la performance. Entender que el cine... Eh, de por sí, originariamente es un ritual, un ritual lumínico, eh, y todo configura en el espacio de exhibición eh, diferentes eh, modos de abordar y de intervenir ese espacio. Esta imagen corresponde justamente a, a, al desbordamiento de Valdelomar en la Reina Sofía. Como les comentaba originalmente, eh, varias salas. Este, acuñaron su, su, este, su laboratorio durante, durante buen tiempo y de ese modo se exhibió eh, sus obras, pero también este, los insumos con los que él trabajaba. La cámara, un, un elemento eh, que entendimos posteriormente que no era lo esencial, que muchas veces podíamos hacer cine sin tener cámara. Eso lo, lo experimentábamos con... Mark Street, con Anthony Pinet, con Len, eh, Lynn Sachs, este, con la propia Barbara Hammer, que, que nos fueron como tirando herramientas de cómo eh, producir cine muchas veces sin utilizar la cámara. Pero eh, tuvimos el legado de un colectivo, un colectivo eh, canadiense, que a través de la gestión de Orphan Films y de Bill Bram, Tuvimos la posibilidad, la posibilidad de contar con esta optical printer, con esta cámara inicial, eh, Mitchell, que nos permite eh, copiar, pero también generar una partitura visual de imágenes este, en la reproducción. O sea, a partir de la, de la captura de las imágenes, podemos generar esa partitura, repitiendo de repente los cuadros eh, y generando, eh, si se quiere, sonido con la imagen. Esta óptica esta printer eh, la trajimos desde Nueva York eh, a partir de la invitación de Orphan Films, donde se expuso una de las obras eh, eh, emblemáticas para nosotros de restauración, que fue color, y a partir de ahí eh, hicimos los contactos para traer parte de ese equipamiento en, a Montevideo. El, el, la otra parte del equipamiento lo trabajó Bill Brand posteriormente, y de esa forma quedó instalada en Montevideo eh, la única, eh, digamos, este, optical printer que hay en laboratorios de artistas. Eh, cada vez que nos visitan, siempre estuvieron interesados en saber qué era lo que teníamos. Entonces, era la primera visita que antes de tomar café, antes de tomar un. Bueno, un mate o tomarnos una, una cerveza, querían conocer la óptica al printer. Y fue el caso de Diana Barr y Richard Toy, que nos acompañaron en el, el hackeo de estas máquinas, eh, en el hackeo de, de la iluminación básicamente, este, y nos permitieron acceder a la tecnología color a través de la copia. Y eso lo, lo logramos este, gracias a a incluirle la iluminación LED. Entonces podemos trabajar en forma simultánea, si se quiere, con eh, la Optical Printer y la copiadora de contacto. Este, acá tenemos imágenes de la, de la Optical. Acá tenemos un contacto eh, que estamos realizando con Bill Brandt. Él en Nueva York, nosotros en Montevideo, en un afinado de la máquina, tenemos un, teníamos un problema. Y bueno, esa máquina, a través de los, de los datos y de los artilugios que nos proponía Bill eh, fuimos reparando la máquina. Y bueno, eh, recuerdo que para esa oportunidad nos aconsejó eh, utilizar una lata de, de refresco, recortarla y utilizarla como, como un casquete, como un casquillo. Y bueno, finalmente volvimos a producir con. Con la optical, y eh, no solamente eh, los reproductores este, eh, que tenemos son, si bien tenemos algunos que son muy actuales, este en especial es una RCA del año 52, también nos permite eh, una digitalización este, muy buena por el tiempo de, de, de latencia que tiene la imagen en proyección. Es una latencia. Este, que es menor a los proyectores más, más actuales, más modernos, y permite una mejor digitalización. Y nos da la posibilidad de tener una exhibición con un lente 16 milímetros. Todo este, este proyecto, todo el proyecto del laboratorio, eh, tiene el nombre de muchísimas personas colegas que han transitado por el laboratorio y este y que ahora viven en, en Francia, viven en España, viven en Nueva York, viven en Barcelona, en fin. Son muchas personas, ¿no? Quisiera eh, tratar de nombrarlas a todas porque me voy a olvidar de alguien pero es también agradecerles a todos sus compañeros a todos esos los colegas que han pasado por el laboratorio a que el laboratorio siga latiendo como late esta, esta imagen en el centro como latión, esta imagen en el centro cultural de España en una eh, exposición personal que hice eh, fue posible a la colaboración de todos esos compañeros, porque si no, no hubiera sido posible. Y no es posible seguir con el laboratorio, el laboratorio sin el, la colaboración de todos ellos. Bueno, esta es la copiadora de contacto. Eh, es una copiadora Belenhauer del año 52. Y este, lo, que, lo que tiene como particularidad es que fue eh, exhumada de un sótano. Estaba semi enterrada en el agua, este, y eso fue a través del, del proyecto de arqueología y la participación de, de dos colegas, este, de Paolo y de. Ah, bueno, perdón. Este, dos colegas, uno italiano y una, y una este, francesa, que originalmente la llevaron al laboratorio. Bueno. Cada uno de los elementos que sacamos de la, de la óptica, lo de la cámara o de la copiadora de contacto, finalmente lo tenemos que revelar. El revelado es un revelado artesanal. El revelado es un revelado que, que hacemos eh, en un cuarto oscuro o utilizamos estas tanquetas para poder realizarlo. O sea, que todos los procesos que hacemos son procesos de eh, elaboración artesanal. La imagen que obtenemos, podemos tener negativos, podemos obtener positivos, podemos hacer copias, eso nos lleva a, a configurar nuevamente un modo de hacer cine dentro del campo del arte. Eh, y de establecer y apropiarnos, establecer eh, formas prácticas artísticas diferentes a las que venimos realizando desde la hegemonía digital y incursionar en medios tecnológicos análogos eh, para proyectar imagen, para apropiarnos del lugar y básicamente para contar, para generar una narrativa o no, pero lo más importante es eh, generar ese pensamiento a partir de las imágenes. Entonces, ahora eh, les voy a mostrar un poco en, en funcionamiento algunas de estas maquinarias este, que tenemos y del modo que estas maquinarias vienen resistiendo el tiempo, vienen resistiendo las inclemencias por las que han pasado, por varias e incluso varias este, mudanzas, pero ante todo eh, lo operativa que son a la hora de la, la, este, la producción. Eh, pero antes que nada, antes de ir a las, a las máquinas, eh, quisiera detenerme en un punto que es eh, esencial, que son las restauraciones que llevó adelante el laboratorio a través del agenciamiento eh, que se tuvo, por ejemplo, que hizo Ángela López Ruiz, con eh, contactos con BB Optic, con Bill Brandt, con eh, la Maestría de la Imagen en Movimiento de la Universidad de Nueva York para restaurar los primeros films que, que se restauraron en el país. Eh, me gustaría compartir parte de estas imágenes que son del año 29 y, este, y hacen referencia a un espacio, a una estación de tren eh, en, la, en el departamento de Florida. Bueno, destacar que, que estas imágenes que acabamos de ver eh, tienen como una dicotomía. Este, primero que nada, son imágenes de un acervo familiar, de la familia Casabó. Eh, segundo, son imágenes que tienen dos locaciones bien diferenciadas. Este, pero ante todo son los recursos de cámara que tienen, que a mí me, me, me llaman poderosamente la atención, tratándose de la época y de los efectos eh, de lupa que manejan. Entonces, por eso eh, quería compartirlas con ustedes. Eh, dentro del cine familiar, dentro de los archivos afectivos nos encontramos con, con este tipo de, de trabajos que realmente eh, son educativos, generan una atención generan un modo de, de abordar la imagen que a nosotros nos, nos interesa reflexionar sobre eso, porque son de alguna forma contrahegemónicos a la mirada estética que tiene en general eh, la imagen. Este, en general, eh, los, las instituciones que trabajan con eh, el, la, la imagen en sí. Entonces, hay una mirada proveniente de otro sector que creo que es eh, importante rescatarla. Vamos a compartir otro, otro trozo, otro ril de, este, de este mismo acervo afectivo que nos lleva a una locación bastante semejante eh, este, es la misma, la misma ciudad, este, perdón, la misma estación demora un poquito en, en arrancar este, estamos enhebrando el proyector para poder llevarle las imágenes Así que, que bueno, algo a, a, a. Bueno, eh, como para finalizar un poco esta, este segmento vinculado a los rescates, este, quisiera compartir con ustedes un, un espacio que también es emblemático para todos los montevideanos y un espacio común para todas las ciudades también, pero que para nosotros tiene un significado bastante especial y, este, y bueno, es, a ver si le reconocen el, el lugar, a ver si, si pueden reconocerlo. Bueno, eh, estos es como son los, algunos de los rescates que también hemos hecho dentro de tantos otros este, de de acervos, de acervos familiares. Este, es un espacio que, que está abierto. el laboratorio es un espacio que tiene abierto a, al, al público en general, o sea a familias que quieran este, poder ver eh, estos, estos archivos afectivos. Es un, un espacio que tenemos abierto permanentemente. Este, obviamente eh, estuvimos muy este, inactivos por, por el tema de, de la pandemia, pero bueno, es una de las acciones que lleva el laboratorio desde sus inicios, el, que, el poder compartir las imágenes de los archivos, hacer un tratamiento de los archivos y básicamente un protocolo de, un protocolo de, de preservación y conservación de los materiales. Eh, nosotros no acuñamos material, sino lo que hacemos es eh, lo inspeccionamos, lo limpiamos, este, cambiamos de repente sus, sus contenedores y le damos una guía de conservación a los usuarios para que esos, ellos mismos los... Los, los puedan seguir preservando en el tiempo, porque nosotros locativamente no tenemos un espacio adecuado como para llevar adelante este tipo de, de, este, de empresa, tratándose de que eh, somos un colectivo autogestionado este, y que no, no contamos con fondos de, de, ningún, de ninguna índole. Entonces este, se, hace, se hace muy difícil el hecho de, de, bueno, de, de llevar adelante el tema de la, de la restauración, el tema de la conservación. Entonces, eh, nos agenciamos en proyectos que, que podamos cumplir, como fue el caso de, de, este, de esos archivos familiares o como ahora más adelante le mostraré el caso de eh, Lidia García. Eh, ahora me gustaría compartirle partes de la maquinaria con la que trabajamos y parte de, de ese soporte. Va a ser algo breve como para que simplemente puedan eh, visionar el tipo de, de insumos tecnológicos que tenemos y, este, y que trabajamos en el laboratorio. Son videitos bien cortitos este, que, que vamos a proyectar con, con Consa. Esta es la última Printer, que trabaja cuadro por cuadro. Y podemos eh, obtener una imagen plena. Este, cuadro a cuadro de, de las películas que tenemos. O sea, o de, de trozos podemos restaurar, eh, si se quiere, trozos que estén muy dañados, o sea, volverlos a pasar. Tiene un sistema que, que nos permite no seguir eh, este, desgastando el material. Por ejemplo, esto es parte de una restauración de, de un trabajo artístico, de un proyecto artístico. Este, tenemos uno más, me parece. Que muestra, muestra en sí el, la, la operativa que, que tiene, que tiene la, la cámara y el proyector en forma simultánea. En la misma forma que se proyecta la imagen, se captura, se proyecta, se captura, se proyecta, se captura, se proyecta, se captura. Bien. Esto es eh, por mecanismo de, de este cuadro cuadro el siguiente el que vamos a mostrar es por contacto <coughs> que fue la, la máquina que hackearon este Richard Toll de Nalo Lab acá en Montevideo con iluminación LED ese es el RGB que nos permite eh, bueno eh, obtener mm, copias color voy a mostrar si nos da el, nos da el tiempo parte de, de una producción que se hizo en, en el taller que ellos justamente dieron este, creo que hay alguna más obviamente la gran diferencia que tenemos con esta maquinaria es que tenemos que trabajar con luz roja eh, no podemos trabajar o sea y obviamente oscuras no para hacer las copias. Este, no con, como en el caso de la Optical Printer, que sí lo hacemos en forma, o sea, eh, con luz, podemos trabajar este, con luz día, con luz artificial, porque el, está, el material fotosensible está dentro de la, de la cámara. Este, quisiera compartir con ustedes ahora parte de, de las producciones que el laboratorio viene realizando desde ya, desde hace un tiempo. Este, y que eh, tiene como marco, por un lado, lo que es la, el resguardo de material, la, la, el hecho de, de, de poder este, preservar material, pero asimismo sí también poder mostrar material. Entonces se, se conjugan fases de digitalización de material, fases de material encontrado o material huérfano, y a partir de ahí se, se ensambla una partitura visual, una obra colectiva que, que la realizamos dentro de una sala expositiva o un espacio alternativo. Vamos a pasar a, por ejemplo, esto es eh, un looper, es una obra... Este, que se llevó a cabo en el, en el EAC. El Looper se creó este, especialmente para esta, para esta exhibición. Este, este caso es material, encontrado, es material este, enterrado y luego exhumado. Este, y el Looper eh, se hizo con insumos que teníamos acá en Montevideo. Vamos a pasar al siguiente video. Muchas gracias Gonzalo por el apoyo. Y esto es ya una producción eh, más, eh, más trabajada en el sentido de que son más los artistas que participan. Y es una performance colectiva realizada acá en el Museo Zorrilla. Ya hace unos seis años, más o menos. Creo que fue en el 2015. Donde se conjugan eh, tratamiento de, de cine sin cámara y... Regist eh, rescate de material, material encontrado, diapositivas, material digital y nos apropiamos de las alas del, del Museo Zorrilla para la realización de esta performance. Este proyecto se llamó GI y el Laboratorio Profundidad de Campo. La JAM se llamó GI y el Laboratorio Profundidad de Campo. Este fue un trabajo que combinó eh, técnicas, diferentes técnicas de cine expandido, cine artesanal, cine sin cámara, eh, material encontrado, material eh, restaurado y eh, material eh, allegado por, por diferentes familias. Entonces eh, nos apropiamos de la, de la sala expositiva a modo de una gran instalación donde los propios proyectores comienzan a tener una corporalidad importante y donde el público en realidad se transforma en participante de esta field performance y estamos inmersos dentro de una instancia lumínica, dentro de un ritual lumínico. Vamos a pasar a otro eh, material que está vinculado ya más con una instancia formativa. Pero la instancia formativa eh, también tiene como como premisa ese concepto de ritualidad y de acción, o sea, cómo a través de los intersticios que hablábamos en la presentación de estas jornadas se van dando eh, diferentes eh, prácticas artísticas de, de encuentro y de porosidades y de permeabilidades que se transforman en prácticas vivas que en general no, no se obtienen registros de ellos. Entonces nosotros insistimos sobre, sobre ese tema de que el, el material, eh, digamos, el cierre del taller también sea una instancia de ejercicio de captura. Bueno, y acá en este, en este ejercicio, como aparece, como terminamos como, como generando un circuito híbrido entre las materialidades que teníamos por un lado, las acciones performáticas por otra, los registros y finalmente un trabajo audiovisual. Este, que es presentado en un festival de cine. Entonces, eh, es lo interesante cómo se genera ese colectivo, cómo se genera ese activismo entre los participantes que comienzan a generar propias redes para llevar adelante otros proyectos vinculados a la imagen o vinculados directamente al, al rescate. Vamos a pasar, eh, porque estamos un poco cortos de tiempo, este, los siguientes materiales y. y y hacemos una, una reflexión sobre las, las, este, las restauraciones y las preservaciones que se hicieron de material. Esto es parte de una performance colectiva que hizo el laboratorio en la noche de los museos, este, donde hubieron ocho proyectores funcionando en escena, donde se hizo un rescate del archivo, se activó el archivo, un archivo que se encontró, se activó para para realizar eh, esta acción en el sentido que fue seleccionado, montado se hizo un montaje en vivo pero un montaje también en forma eh, meticuloso de cada uno de los de los compañeros del laboratorio generando una pieza colectiva y luego eh, esta acción performática que contó con, con la participación de los colegas y con la música en vivo de, de Antar y de Antar Curi y de Doménica Pioli este Y de este modo nos apropiamos de la azotea del Centro Cultural de España. Bueno, estimados, este, est todos estos materiales los pueden eh, estar visionando en el canal de YouTube que tiene el laboratorio de CineFac. Y, este, y hay otros materiales que, que también pueden, pueden estar visionando. Eh, no acostumbro a hacer esto, pero ante la, la posibilidad de que tenemos que cortar y que haya algún tipo de pregunta, eh, estaría cerrando entonces con una pieza de restauración. Este, que, que gestionamos a través del laboratorio, que es la obra de eh, Lidia García, Lidia García Millán, eh, recientemente fallecida, y que fue restaurada a partir de, de la maestría de la imagen en movimiento de la Universidad de Nueva York a través de eh, la gestión de Bibi Optic y de eh, Bill Brandt y la gestión ejecutiva de Ángela López Ruiz y la producción del laboratorio. Bueno, eh, como para cerrar, eh, los dejo con, con, esta, con esta obra. A ver si lo tenemos en boca, el primer vimio. No, no, el vimio, vimio, perdón. Bueno, estas cosas pasan, así que, tran. Vamos con el vimio. A ver, ahí viene, ahí estamos nebrando, color. Color. Bueno, esto, pasan, pasan estas cosas. Color de Lidia García, eh, producido en 1955, este, que cruza justamente eh, los campos del cine, de la pintura. Bueno, de este modo este, estaríamos cerrando, pero antes de, de cerrar definitivamente, quería hacerles un comentario que es significativo, que es la... la la acción de activismo que realiza el laboratorio ante la de digamos este, la obsolescencia programada en diferentes eh, proyectos que están vinculados a comunidades por ejemplo el laboratorio estuvo presente en eh, hacer una escuela de cine en quimes en Argentina en Buenos aires este un proyecto eh, comunitario, eh, importantísimo, donde se nuclearon alrededor de unos 30, 30 y pocos eh, colectivos latinoamericanos, donde participaron eh, esta cantidad de, de, este, de colectivos en un, en, el, en un barrio de Quilmes. Esa fue una instancia eh, súper eh, importante, donde se activan a partir de, de los instrumentos audiovisuales, como también desde el cine. Desde el cine sin cámara, desde la acción performática, desde el cruce entre las sombras chinas, el teatro de sombras eh, y la, las proyecciones, las diapositivas, se van configurando nuevas eh, atmósferas visuales. Este, también estu estuvimos presentes en la Bienal de la Habana. Eh, digo, en, en un proyecto que, que, que se llevó desde Montevideo, este, un proyecto personal, pero el laboratorio estuvo, estuvo representado digo, con la colaboración en, desde los insumos técnicos, logísticos este, y, la, y la producción, eh, también en San Antonio de los Baños, donde se presentó parte de, de, de material. Este, para, una, para, la, para formación. Eh, pero en lo concreto, proyectos como el de lápiz acá en Montevideo, como las ludotecas visuales que realizamos, son acciones de activismo eh, visual que eh, trabajan en contra de la obsolescencia programada. Este, no sé si habría eh, preguntas en, en el chat, pero vamos a echar. Este, y por temas de tiempo me están diciendo que tengo que estar bueno, hay algunos saludos este, muchas gracias a todos por, por los saludos, pero bueno eh, por temas de tiempo tenemos que dejar por acá así que eh, ha sido un gusto gracias a todos los compañeros del colectivo gracias a los creadores del proyecto a Fernando, a Ángela este, a la Fundación de Arte Contemporáneo y básicamente eh, a aquellos mmm, colegas que han que están, que han pasado, que fueron parte, este, que siguen germinando ideas en, en otros espacios, que siguen germinando espacios de eh, resistencia contra la obsolescencia programada. Muchas gracias por todo, muchas gracias al museo. Buenas tardes, bueno, eh, gracias por, por acompañarnos. Esta es eh, la última charla del día de hoy, viernes 16 de julio, de diálogos virtuales, archivos, arte y museos revisitados. Jornadas de reflexión que empezaron en el día de ayer y van hasta mañana sábado. Eh, proyecto que venimos realizando en conjunto con eh, intersticios y bueno. Eh, esta mesa se titula Investigación y curaduría en tiempos largos Tabaré Cosmopolita Tabaré Cosmopolita fue una muestra que se realizó en el Museo Zorrilla Entre el 20 de septiembre y el 24 de noviembre de 2018 Con la curia, curaduría de Laura Melosetti Costa Quien nos acompaña muy amablemente en, en esta charla Y bueno, eh, esta muestra se... Se propuso en, dentro del, del marco de los 130 años de la publicación del poema Tabaré de Juan Zorrilla de San Martín. Fue la primera muestra del, del Museo Zorrilla dedicada por entero a una de las obras de, del poeta de la patria. Y fue el fiel testimonio histórico eh, que, que, bueno que a través de, de este proyecto, nos develó varios hitos eh, de la relevante trayectoria de este poema y de Tabaré como nuestro héroe mestizo y como símbolo polivalente y protagonista de un bestseller. Eh, Tabaré Cosmopolita se propuso como un recorrido temporal, desde sus primeras páginas en Chile hasta las interpretaciones y reinterpretaciones más contemporáneas. Nos permitió transitar por una importante selección de manifestaciones artísticas y culturales de los más variadas vinculadas con el poema y eh, puso en perspectiva una de las obras de mayor arraigo en el imaginario colectivo uruguayo. Laura, eh, a quien agradezco muchísimo nuevamente eh, su presencia eh, en esta mesa y, y el tiempo, eh, llegó un día al, al museo, se, se contactó con nosotros en, en el 2017 a partir de una investigación sobre ópera que estaba realizando. Y bueno, quería, estaba buscando unas... Partituras que podíamos este, tener en la colección del museo. Y bueno, entre una cosa y la otra empezamos a, a diagramar, a pensar y a, a proyectar con Cosmopolita, que fue una exposición que se organizó en seis núcleos temáticos, eh, que Laura seguramente les comentará en el correr de la, de la exposición, y que eh, fueron, bueno, lo que se vio en esa muestra fueron casi dos años de investigación en los que participó y colaboró muchísima gente, que nos ayudó también muchísima gente y que en un momento el material también nos desbordó por completo. Fue un proceso muy interesante, además de, de eh, entretenido también y, y gratificante. Voy a, a presentar eh, brevemente a, a Laura Malosetti Costa y, y luego le voy a pasar la palabra. Les recuerdo que estamos en vivo por el canal YouTube del, del Museo Zorrilla y que a través del chat nos pueden dejar comentarios y preguntas que las vamos a, a responder luego, de, al final de la conversación. Bien, Laura Malosetti Costa nació en Montevideo, en Uruguay. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes de la Argentina e investigadora principal del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICET. Es profesora regular de arte argentino y latinoamericano del siglo XIX en la Escuela de Idades de la UNSAM y es decana de la Escuela de Arte y Patrimonio de la UNSAM desde marzo de, de este año. Ha sido decana también del Instituto de Artes Mauricio Cajel entre el 2018 y el 2021 y del Instituto de Investigaciones sobre Patrimonio sobre el Patrimonio Cultural. Es autora de varios libros y numerosos artículos sobre arte argentino y latinoamericano y curadora de exposiciones en museos nacionales e internacionales. Laura, para mí es un placer eh, poder charlar y, y vernos por lo menos a la distancia y te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, eh, por esta presentación y la invitación a este evento. Eh, yo quisiera eh, hacer una historia larga que se vincula con mi infancia en Montevideo, la presencia de Tabaré en los cuadernos de la escuela. Eh, creo que, como decía un maestro que tuve... Aquí en Argentina los temas de investigación son, siempre son uno mismo. Eh, son aquellas cosas que, temas que uno encuentra dentro de sí. Eh, la cuestión tabaré cosmopolita eh, nació de una investigación que hacía muchos años yo venía realizando eh, en la universidad como becaria, eh, pero muchos años. Eh, en relación con las herencias culturales y la figura de Avi Barburg. ¿Podemos compartir, ¿Puedo compartir la pantalla para mostrar eh, algunas imágenes mientras voy hablando? Eh, eh, la figura de Avi Barburg últimamente ha estado eh, de relieve. Eh, sobre todo a partir de las investigaciones de George D. Uberman y de otros investigadores que quedaron fascinados con la desmesura y, yo diría, un grado de locura que tuvo el proyecto de Barburg de construir una memoria de la humanidad. Eh, este eh, judío alemán de Hamburgo. De familia de banqueros, eh, había renunciado a manejar eh, la empresa con sus hermanos a cambio de que le compraran todos los libros que quisiera. Reunió una biblioteca increíble y su interés era construir la memoria de la humanidad. O sea, de qué manera la humanidad reacciona apelando a una memoria que él vinculaba de alguna manera con los instintos en los animales. De hecho, eh, uno de sus primeros trabajos tenía que ver con la gestualidad en los animales y en las personas, los gestos, que era algo que venía repitiendo la especie. Y esta distinción entre memoria de especie y memoria cultural lo ocupó toda su vida. Eh, aquí ustedes tienen lo que fue la sala de lectura de, de, su, de su instituto, el Instituto Warburg en Hamburgo, que luego fue destruido por los nazis, se convirtió en un estudio de televisión. Warburg, eh, con el ascenso del nazismo, eh, tuvo un episodio de, de depresión y alteración mental que lo llevó a estar internado. En un sanatorio psiquiátrico. Eh, murió en 1929 y sus discípulos eh, Fritz Axel eh, y Enriqueta Frankfurt llevaron todo a través de Europa, toda la biblioteca a Londres, donde está todavía en Woburn Street. Eh, y aquí ustedes ven eh, un poco esta este atlas que él llamó Atlas Mnemozine, que fue el proyecto trunco de toda su vida, que era en unos grandes paneles, él reunía imágenes de distintas épocas, vinculándolas entre sí a partir de, eh, en algunos casos más claro que en otros, cuestiones que él veía que transitaban el tiempo. Este proyecto inconcluso, este proyecto casi... Muy difícil de comprender, es el que fascinó a los investigadores últimamente en la figura de Bárbara. Sin embargo, nosotros en Argentina hemos tenido un maestro, tenemos un maestro maravilloso que fue mi director de beca, José Emilio Burucúa, que ya en los años 80 nos invitó a compartir con él estas reflexiones y con quien publicamos las primeras traducciones en español de los textos de Barbur y sus discípulos. Cuando salió de su, de su internación psiquiátrica, eh, hizo una conferencia para los médicos y los doctores eh, explicando la ambivalencia de los símbolos y la permanencia a lo largo del tiempo. Esta ambivalencia es aquello que hace que un gesto, un símbolo culturalmente pueda ser heredado significando otra cosa y a veces lo contrario. O sea, son como eh, engramas, decía él, engramas de la memoria que se pueden cargar con un significado o su opuesto. Y él le llamaba dinamo engramas, como la, los dinamos que tienen energía positiva y negativa. Para demostrarlo, habló del símbolo de la serpiente en, eh, en un pueblo indígena de Nueva México que él había visitado, en donde la serpiente era aquello que eh, este pueblo tenía más terror porque representaba el rayo que destruía. El rayo tenía forma de serpiente y a su vez la serpiente era el, sí, el símbolo del espíritu benéfico que los protegía. O sea, ese símbolo de la serpiente era a su vez positivo y negativo. Sobre muchas cosas, sobre muchas páginas de su atlas mnemosine, Warburg no escribió nada. Sobre algunas pocas sí, con investigaciones muy minuciosas en donde rastreaba culturalmente el significado de los símbolos. Y uno de ellos... De esos escritos de Barbara temprano que, acompañan, eh, que acompañaron ese proyecto Inconcluso en Mnemocine, tuvo que ver con el rapto de Proserpina de Rembrandt, como una figura que retrotraía a un símbolo de destrucción antiguo, eh, y a su vez, eh, que era a su vez destrucción y creación. Proserpina había sido raptada por Plutón, al mundo de las tinieblas, o sea, al, al reino de la muerte, y había, se había negociado con Zeus, el rey, el rey de los dioses, que ella pudiera volver la mitad del año. Y así, entonces, cuando Plutón se lleva a Proserpina, viene el otoño y el invierno y todo decae y muere, y cuando la... la, la Devuelve a la tierra, viene la primavera. Y así se suceden las estaciones. Estos mitos de rapto violento, con esa gestualidad femenina tratando de liberarse del raptor, esa violencia erótica está en el origen de todos los mitos y está también en el imaginario erótico de la humanidad, o sea, el, esta sensualidad y violencia unidos, ¿no? Eh, y acá hay algunas de estas eh, hojas del Atlas Mnemozine que, que tienen esta simbología de la mujer raptada. Ese fue mi primer tema de investigación en la UBA con dirección de Burukúa, analizando cómo en América ese mito antiguo había tomado la forma de las cautivas de la pampa. Eh, en todas las historias, desde Ruidias de Guzmán, desde Liropeya, eh, desde La cautiva de Esteban Echeverría, eh, bueno, Atala, todas. Este es eh, un, un, uno de los raptos más famosos, porque además escribió Vidcover eh, un texto maravilloso sobre esto, en donde demuestra que esta estatua de Giambologna Bologna, no le había puesto tema, o sea, había aparecido primero esta figura de dos hombres que luchan por quedarse uno con la mujer del otro y finalmente decidió ponerle rapto de la Sabina, ¿verdad? El mito de la creación de Roma, ¿no? El rapto de las Sabinas. Y para introducir esta charla les muestro cómo... Eh, en una de las tantas tapas que mostramos, muchas tapas en la exposición Tabaré, eh, la editorial Thor retomó casi literalmente la estatua de Gian Bologna que está en la Piazza de la Señoría en Florencia. Eh, esto apunta a lo que yo voy a comentar en breve sobre la ambivalencia de Tabaré, pero también. Eh, le pusimos a esta exposición con Mercedes Tabaré Cosmopolita, porque en realidad Tabaré no nació en el Uruguay, nació en Chile. Zorrilla de San Martín había sido huérfano desde pequeño, fue enviado a estudiar a la Argentina, se educó con los jesuitas en Santa Fe y luego fue a estudiar en la universidad a Chile. Y en Chile él llevaba la memoria de de su tierra y se encontró con un movimiento cultural eh, en el que todavía en, la, en el sur, tanto de la Argentina como de Chile, había guerra, lo que se llamó guerra de fronteras, o sea, raptos y, y, y esa zona de frontera donde las mujeres fueron muchas veces eh, secuestradas, robadas, prenda de intercambio. Mujeres indias en el mundo de los blancos, sobre todo, pero más famosas, mujeres blancas en el mundo de los indios. Bueno, aquí traje algunas de este imaginario erótico de Occidente. Eh, Las hijas de... Es infinita la cantidad de historias de rapto vinculadas con el imaginario erótico. Eh, Estas son los, esas poesías que había encargado Felipe II. Y en el siglo XIX ese antiguo mito tomó eh, un poco eh, un carácter eh, evolucionista y racista, especista. Aquí tenemos eh, este gorila de Emmanuel Fremiet que se ganó el Gran Premio del Salón de París del 87. Fremiet que fue el autor de la primera estatua de Bolívar en América y que derivó largamente ¿verdad? en esos monos raptores de mujeres que fueron King Kong. Y en Chile eh, hubo algunos raptos que como fueron, eran en general mujeres de la frontera las que se raptaban, pero cuando ocurría un naufragio o algún evento por el cual una mujer de clase alta era raptada, eh, esto adquiría el carácter de gran noticia. El rapto de Trinidad Salcedo fue uno de los primeros raptos que incluso tomaron forma de folletín. Eh, eh, esto hizo que Johann Moritz Rugendas, un pintor bávaro eh, que vino a América siguiendo los pasos de Humboldt, recorrió toda América haciendo paisajes eh, en México, en Brasil, cuando eh, cruzó... La cordillera entre Buenos Aires y Santiago quedó fascinado con estas historias de raptos. Había leído la, el poema La cautiva de Esteban Echeverría, eh, hizo una, una serie de cuadros con estos raptos: el de Trinidad Salcedo, La cautiva blanca de Echeverría, y luego reg regresó a Múnich y siguió haciendo, hizo el resto de su vida solo cautivas. Eh, en la pinacoteca de Múnich hay una cantidad grande de dibujos que eh, nunca llegó a componer en un álbum, pero que esa era la intención. Eh, otro pintor europeo, Montvoisant, también eh, hizo un díptico muy importante que fue el rapto de Elisa Bravo. Eh, Montbassin fue tal vez el pintor más importante que hubo a mediados de siglo en el cono sur de América. Eh, estos cuadros él los pintó en Francia, uno de ellos lo presentó al Salón después de volver, y eh, en América se conocieron mucho más tarde cuando los compró un, un millonario, Cousinho, y fueron expuestos en la exposición de arte e industria con una enorme repercusión en Santiago, en ese Santiago donde vivía Zorrilla de San Martín y, y donde seguramente los vio. Circularon en grabado, se hizo folletín en los diarios, Sarmiento escribió sobre Elisa Bravo, eh, fue un evento cultural muy importante la llegada de esos dos cuadros. Y quiero llamarles la atención sobre este, en donde está claramente la génesis de Tabaré. O sea, hay allí un niño mestizo de ojos claros, eh, que esto fue el símbolo de la luz de la inteligencia en el imaginario evolutivo del siglo XIX. Eh, y en ese niño que apoya la mano sobre su madre doliente y. El otro niño aparece como una imagen cristológica, ¿no? Como con este brazo, el, bra el brazo, lo que Salvatore Zetti y Carlo Ginzburg han llamado el brazo de la muerte, eh, que también ellos desde un punto de vista barburguiano vieron como Cristo también repite, la imagen cristológica repite el gesto de Aquiles en los sarcófagos antiguos y de Meleagro, ¿no? Zorrilla eh, venía de una nación y una cultura que había exterminado por completo, o por lo menos eso se decía, que los últimos charrúas habían muerto en París. Estaba el espacio, no había guerra de fronteras como para poder recordarlos como imagen de su patria, como emblema, para recuperarlos como símbolo de su nación. Eh, estos son, eh, esto es algo que Darío Arce Azenjo eh, en, pre, hizo una, un documental maravilloso que se presentó en una exposición en París eh, de zoológicos humanos y allí lo vi y esto lo proyectamos Darío aceptó muy gentilmente que pudiéramos proyectar su documental sobre los últimos charrúas en nuestra exposición de Tabaré había ya poemas, obras de teatro eh, sobre la desaparición de los charrúas en la cultura oriental. Y Blanes mismo, eh, un poco también tal vez inspirado por, por estas exposiciones y estas discusiones que se estaban dando en Chile, escribió una elegía a los charrúas, perdón, zorrilla, eh, el ángel de los charrúas del cual Blanes, que estaba en Florencia, pintó un cuadro, a raíz de que esos libros circularon mucho, su hermano se lo había enviado. Tabaré fue terminado en Buenos Aires, o sea, siguió escribiendo Zorrilla, su poema, eh, antes de poder volver a Montevideo, donde él no podía volver, estaba exiliado del gobierno de Santos, y este fragmento de Taparé aparece bastante claramente inspirado en la cautiva de Juan Manuel Blanes, que por entonces estaba exhibido en Buenos Aires, en la exposición continental, o sea también es posible ver la migración de esos símbolos de la literatura a la pintura, y de la pintura a la literatura en un ida y vuelta. En la exposición exhibimos un material maravilloso que está en la Biblioteca Nacional de Montevideo, que son todos los papeles preparatorios eh, de Tabaré eh, por Zorrilla en Chile. Y lo que vemos es que Zorrilla tuvo primero muchas dudas respecto de cómo ponerle, cómo llamar a su poema, pero segundo también eh, una preocupación importante desde el punto de vista estético por la portada de su poema el libro lo tenía lo pensó más de 10 años y esta fue la primera portada del libro eh, en la que, que portada que, que se reeditó y se reeditó y reeditó durante muchísimo tiempo eh, y ustedes ven aquí eh, la lamentatio sobre el héroe muerto, pero sin nadie que lo llore, solamente el poeta, ¿verdad? Con la lira simbolizando al poeta, está solo. Eh, y el brazo, el bracho de la muerte aquí, eh, que lo, lo, lo logra con un, con un eh, accidente del terreno. Y aquí vemos la cruz de la religión y el barco del progreso y el cerro de Montevideo, las infaltables palmeras cuando se trata de un tema americano. Eh, Zorrilla definía a su, a su indio mestizo como un ser imposible. Y esto es interesante porque eh, lo que subyace en el poema de Zorrilla es la contradicción flagrante entre un católico positivista, o sea, el positivismo que estaba liderando la certeza en ese momento de que había que avanzar sobre pueblos salvajes y atrasados y eh, esta idea religiosa eh, de zorrilla de que Dios había creado un Edén en la tierra, que era su patria, que extrañaba. Y en ese Edén había ubicado unas criaturas con derecho a habitar en ellas. O sea que en el poema mismo está esta ambivalencia. Aquí hay, nosotros eh, en, en el museo fue un trabajo realmente hermoso el que hicimos. Con todo el personal del museo, y como dijo Mercedes, con muchísima gente del Teatro Solís, de la Biblioteca Nacional, artistas contemporáneos, coleccionistas, historiadores del cine, de la ópera, eh, armamos una suerte de orquesta para poder trabajar para esta muestra que es una de las que he hecho, en mi vida me ha gustado más. Bueno, aquí está estas. Ven ustedes, lamentatio, antiguas que inspiran esa portada. Hicimos una, una vitrina llena de tapas, porque en verdad creo que Tabaré es el primer y el único al mundial que tuvo el Uruguay. Ese poema se aprendió de memoria en todos los países de habla hispana. Eh, en México, en Chile, en España, en Venezuela, en Argentina. Una entrevista que pusimos allí en un pequeño fragmento eh, de China, Zorrilla y Borges, y ella contaba que Borges cuando la conoció le recitó un fragmento de Tabaré de Memoria. Se tradujo a todas las lenguas muy rápidamente. Al año siguiente estaba traducido francés, se tradujo a guaraní, se tradujo a braille. Todas esas traducciones están conservadas en el Museo Zorrilla y se exhibieron. Pero también eh, la editorial Mosca, eh, o sea, Tabaré la editaba Barreiro y los cuadernos Mosca, eh, hicieron una tapa. Eh, en la que Tabaré eh, estaba así tirado en un escorzo dramático solo, que muchas generaciones de niños eh, uruguayos a lo largo de mucho tiempo tuvieron como imagen para imaginar cosas. Siempre había como algunos fragmentos en la contratapa y contribuyó a la educación sentimental de un pueblo que le ha puesto de nombre Tabaré a los hijos a lo largo del tiempo. Hemos tenido, bueno, esta presidente Tabaré, ¿verdad? Eh, y, y que se siguió repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Bueno, estos son algunos de los cuadros. Por, por, por una vez hicimos una exposición, como comentaba... Mercedes, una exposición que eh, articuló la exposición permanente con la temporaria. Hubo artistas contemporáneos que intervinieron la zona de la exposición permanente eh, y, y, y todo el museo estuvo dedicado a Tabaré. Esta es toda una serie de acuarelas de Ulpiano Checa. Que hizo él para Zorrilla, pero que evidentemente a Zorrilla no le gustaron. Un piano checa fue un gran pintor español, eh, y, que incluso estuvo en Montevideo eh, y que tuvo relación con Zorrilla, pero recién se hizo un libro ilustrado por Checa, muchísimo después de la muerte de Zorrilla. Evidentemente no estaba con su criterio estético también las exhibimos. Y acá voy a, a lo que contaba Mercedes al comienzo. Eh, yo ya había estado alguna vez en el Museo Zorrilla buscando materiales, pero me, había, me habían invitado a un congreso de historia de la ópera en Tokio y yo recordaba, eh, en Buenos Aires, en el archivo colibadino había bocetos de escenografía para la ópera Tabaré. Eh, que en Buenos Aires hubo una ópera que fue muy famosa eh, de um, Alfredo Schiuma, para el cual hubo escenografía de Rodolfo Franco y también de Colibadino. Y eh, em empecé a indagar y me enteré de que había cinco óperas Tabaré, o sea que había una ópera uruguaya. Eh, que en realidad no es exactamente una ópera, la de Broco es casi como un, un poema sinfónico, la de Esquiuma, eh, la de, bueno, acá hay una grabación que pasamos que no se las voy a mostrar porque, porque tenemos muy poco tiempo, eh, Tomás Bretón, eh, que era director de, de la Filarmónica en, en Madrid, hizo otra ópera. Eh, esta es la de Esquiuma que, que se reestrenó muchas veces y otras dos óperas en México. Bueno, hubo espectáculos al aire libre. Eh, pero finalmente, y acá esto un poco eh, entronca con la hermosa charla de Guillermo Zabaleta que acabamos de escuchar. Eh, existió en México muy tempranamente eh, la intención, de, en el México revolucionario, ¿no? que, um, que re, so, soportaba una propaganda en contra norteamericana muy importante, eh, este, la realización de un, la idea de hacer un concurso para eh, valorizar a la raza indígena. Y ese concurso lo ganó Tabaré, aunque no puedan crearlo. Y ahí nosotros tenemos esta ambivalencia de ese héroe trágico eh, que pasa a ser un héroe indígena en, en México. Eh, esta película la, la han buscado los historiadores del cine mudo. Georgina Torello colaboró con nosotras, eh, Andrea Cuarterolo en Buenos Aires. Eh, nunca se encontró, eh, en realidad esta película, como el 80% del cine mudo está perdida, pero sí encontramos algunas fotos de su, de su filmación y un investigador eh, mexicano encontró esto, que es una publicación comercial, porque fue un éxito comercial muy importante. A Montevideo y a Buenos Aires. Y, bueno, y ahí hay fotogramas de la película, bastantes. Eh, y Georgina en su colección tiene algunos de estos fotogramas que se hicieron tipo carte de visita. Eh, y esta es una foto muy bella que pusimos en una pared del protagonista de Tabaré, Manuel del Castillo. Eh, la película llegó a Montevideo ya sin, eh, comprada por una distribuidora norteamericana que borró la autoría mexicana y borró a Luis Lezama, y también fue un hit. Eh, pero Lezama quedó sin los derechos, así que en 1946 seguía girando la película Tabaré. No perdemos la esperanza de que alguna vez encontremos una copia. De aquella versión del 17, hizo otra versión en el 46, ya con cine hablado. Nosotros la proyectamos en el museo con el galán de esa época, que era Rafael Valedón, haciendo de tamarí. Aquí tenemos el sex symbol del 46. Bueno,. Eh, yo no quiero ocupar mucho tiempo, pero quisiera mostrar algunas imágenes de esa muestra que montamos en el museo eh, y que nos, eh, nos llevó también al depósito de las esculturas de José Zorrilla de San Martín, porque en verdad siendo de esta envergadura el poema y su celebridad. ¿Cómo es que no hay un monumento a Tabaré? Es muy interesante eso, ¿no? Indudablemente Tabaré no fue una figura monumental, pero encontramos sí, eh, en, entre los bocetos y piezas que había en el museo, algunas que nos hicieron pensar que efectivamente estuvo en la cabeza de José Zorrilla alguna vez, bueno, a, alguna vez hace, Hacerla. Ahora creo que tengo una vista de cerca. Esto es una vista del montaje. Aquí están estos yesos eh, de, las, de las tapas escolares que gentilmente nos prestó la Casa Mosca. Estos son los fotogramas eh, que nos prestó Georgina también. Mario Sagradini intervino eh, el escritorio de Zorrilla. Eh, con bueno, no sé el Club Atlético Tabaré, una foto suya eh, recordándose parecido a Zorrilla, eh, el dibujante Tabaré, el carné del Club Tabaré de Real de Azúa. Marisa Silva Yulce, la gran escritora y mi amiga, eh, hizo Exhibimos una hoja tabaré con uno de sus primeros poemas infantiles. También Ana Tiscornia, una destacadísima artista uruguaya que vive en New York hace muchos años, eh, nos envió una hoja tabaré intervenida y otra intervenida por Alicia Mijay Gascoy, que es esta artista eh, que han creado con Liliana Porter. Teresa Pupo eh, hizo esta performance, Micaela se fue a París, que proyectamos sobre Micaela Gullunusa, una de los charrúas muertos en París. Bueno, proyectamos la ni Charrúas de Darío García Senjo. Y aquí tenemos una de esas esculturas de José Zorrilla de San Martín, otra más. Y también Mercedes convocó, y esto fue una cosa muy hermosa, muy hermosa, artista, bueno, también estuvo Pablo Uribe con dos coronas, hubo varios, varios artistas trabajando allí con nosotras, y convocó a, eh, a realizar un libro de novelas gráficas en donde aparecieron miradas de jóvenes artistas del cómic. Estupendo, estupendo. Porque además aquí apareció esto, que Tabaré, eh, unos años después, eh, yo me tuve que ir del Uruguay cuando empezó la dictadura, pero en los años 80, 90, toda una crítica progresista había un poco criticado mucho a Tabaré como leyenda blanca, como... Este, un poema retrógrado se fue de los programas escolares. Muchos jóvenes no lo leyeron nunca, ya no se aprende de memoria. Eh, y es interesante esto, ¿no? Incluso, no sé si se acuerdan, El indio trollo ataca otra vez, o sea, esta burla del cuarteto de nos. Todo eso estuvo en esta muestra. Después de las canciones revolucionarias de Cita Rosa, de Tabareche Berry, y luego la burla, o sea, todo ese paso del tiempo en el que eh, Tabaré fue significando. Este de Tunda es un, un cómic realmente impresionante. Y bueno, y Maco que dice, yo no leí Tabaré. Y bueno, eh, dejo de compartir la pantalla para dar tiempo a... A que Mercedes pueda decir alguna cosa más sobre esta experiencia que tuvimos y escuchar si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Perdón, estaba con el estaba con el micrófono apagado. Disculpas. No, eh, te agradecía la presentación y, y que me trae además recuerdos muy gratos de todo, de todo el proceso y de todas las personas que realmente colaboraron, que fueron muchísimas. Eh, y que también eh, lo que muestra es, es esa, esas producciones tan disímiles, ¿no? También a partir de una, de una misma obra, de una obra, ¿no? ¿Cómo puede una obra generar eh, tantas producciones de de diferentes formatos ¿no? y, y con diferentes propósitos alguna de ellas ¿no? y, y que pudimos como en la muestra presentarlas todas juntas o capaz que ahí está lo barburiano también ¿no? en, en la forma de, de, de exhibir todo eso y de tratar de, de generar otro, otro relato u otra narrativa en base o a través de, del tabare. Y, y bueno, yo te había comentado que iba a empezar eh, o te iba a dar el, el puntapié inicial con, con un par de, de palabras, conceptos que para mí habían sido como ese hilo conductor. Que, que bueno, que tú ya, ya las comentaste, que era justamente lo como y lo ambivalente de este héroe melodramático y trágico. Que, que creo que es tal cual y que, y que también marcó mucho, creo que, nuestra personalidad en parte, ¿no? esa cosa más, eh, no sé, quizá de, de ese ambiente más melodramático que, que se puede llegar a sentir o a percibir eh, en, en nuestra identidad. No sé, quizás me, me dio como para pensar siempre un poco eso, ¿no? Y, y nada, eh, agradecerte. Quiero ver si hay algunas, hay algunas preguntas en el chat que me van a avisar. Igual hay saludos y felicitaciones y agradecimientos, eh, Laura, por, por la presentación. Y mientras, Bueno, y, decime. No, yo quería solamente hacer una, una breve reflexión escuchándote eh, que tiene que ver con, eh, con las cuestiones identitarias colectivas, con la distancia, ¿no? O sea. Eh, esta, en primer lugar, Zorrilla produciendo a la distancia también, o sea, mirando el Uruguay desde afuera. Sí. Yo mirando el Uruguay desde afuera, mucha gente, muchos uruguayos mirando el Uruguay desde afuera y eh, identificando la figura de Tabaré con una cierta uruguayidad, ¿no? O sea, aunque no se entienda muy bien. Es un nombre que es un sello uruguayo, ¿no? O sea, eh, nadie se llama Tabaré que no haya nacido en el Uruguay. Y esto me, me, me hace pensar eh, justamente en otro concepto barburgiano, que es el denkraun, la distancia, eh, que es ese tomar distancia. Para que la realidad no nos dañe. ¿no? Él hablaba con la imagen y decía: eh, te miro, pero no me dañas. O sea, el Den Crown es esa, esa distancia para el proceso del trauma, ¿no? Y, sí. y creo que hay algo de esto en Tabaré. ¿Te parece que también hay mucho de Zorrilla como una referencia autobiográfica en Tabaré? Sin duda. Era huérfano, huérfano desde muy niño, eh, y esto es importante, ¿no? O sea, está, bueno, de hecho la dedicatoria de su libro es muy conmovedora, muy conmovedora, porque acabó, él pre, publicó el libro apenas enviudó y quedó solo con todos sus hijos, que eran un montón, y, y él le dedica el libro a su mujer que acaba de morir. O sea, ahí hay una vida asignada por la muerte también, ¿no? la muerte temprana de las madres, que es lo que le ocurre a Tabaré. Sí, y también este, el tema de las migraciones, que también forma parte del título de la muestra, que también la vivió Zorrilla, ¿no? Desde muy niño a, a Santa Fe y luego a, a Chile, ¿verdad? Que lo comentabas también al principio en, en los orígenes y en la creación de. En el proceso creativo de Tabaré, bueno, Zorrilla hay que, hay que recordar que vivió mucho tiempo fuera del Uruguay, no solo sí. en Argentina y en Chile, sino también en Europa cuando uh -huh. ejercía como ministro plenipotenciario, ¿no? Entonces también esa sí. mirada desde afuera seguramente la tuvo y la volcó en sus obras, ¿no? Sin duda. Voy a leer este, algunos comentarios que me están pasando. Eh, primero, eh, todo el equipo de, de Intersticios, Mai Puchet, Elisa Pérez Buquel y Ángela López Ruiz y, y Guillermo Sabaleta te mandan un, un agradecimiento enorme y saludos. Eh, Elisa comenta que Tabaré Cosmopolita fue una exposición maravillosa, una excelente investigación y curaduría y manda felicitaciones. Juan Manuel Barrios también. Menciona que excelente y movilizadores los ejemplos, como siempre, y en juicio la verdad de las raíces nuestras, y como siempre, todavía representa una nación sin fronteras. Eh, mm. Esos, por ahora, los, los comentarios eh, que me van pasando. Eh, no sé si querés, Laura, mencionar alguna, alguna cuestión más, quizá alguna cosa más anecdótica. O, bueno, no, hay algo que que te vas a reír, pero que siempre nos pasa, y es, eh, Mercedes decía, nos vimos desbordados, fue desbordante el trabajo, fue desbordante. Pero además, eh, tuvimos algunas frustraciones, queríamos, queríamos estrenar <laughs> la ópera en el Teatro Solís, pero claro, hacer una ópera es carísimo, no se pudo. Sin embargo, hubo sí... Eh, Julio César Huertas hizo sí. una performance, un, una serie de. Este, de, de, de Interpretaciones y canto, en piano, sí. Piano y canto, que es más barato que una ópera. Y acá en Buenos Aires, el Conservatorio Esquiúma, eh, y también recuperó el recuerdo a raíz de que empezamos a trabajar con esto, y yo les dije, bueno. Eh, nunca grabaron Tabaré no, bueno eh, empezaron a grabar algunas áreas y, y tienen la intención de reestrenar la ópera, pero eso hubiera sido grandioso Sí, ese es un, un debe que, nos quedó. que no nos y algunos guardes eso te iba a decir <laughs> pero capaz que lo dejamos por ahí como algo lo dejamos bueno, por ahí. que lo supimos solucionar con, con humor también ¿no? Más allá sí. de, de la negativa, creo que lo solucionamos de, de buena forma. Eh, así que, nada, eso, eso fue interesante. Y son cosas que también, eh, estos, estos procesos largos y este tipo de muestras, son, son cuestiones que, que pueden pasar: ¿no? que te digan que no, no conseguir alguna cosa, que te falte Paso presupuesto, siempre. pasa siempre. Y, y creo que es también parte de lo que hace interesante a esto a este tipo de proyectos, ¿no? que tienen como diversas etapas y, y diversos este, o diferentes niveles de más y menos estrés <laughs> también, sí. porque bueno. Y después otra cosa que no quiero dejar de mencionar es el compromiso, el involucramiento afectivo eh, y la dedicación enorme que todo el personal del Museo Zorrilla, empezando por ti y siguiendo por todos, todos eh, sí. tuvieron, todas y todos, con esta muestra que en verdad eh, yo sé que los deprimimos porque fue duro, pero un compromiso que incluso excedió eh, lo, que, lo que les estábamos pidiendo, enorme. También sí. decir que Mano Nicolás donó estampillas de tabaré al museo. Sí, eh, lo bueno. que es cierto también es eso, que recibimos donaciones y que se integraron a, a las colecciones del museo. Eso también es, es sumamente importante y, y, y a destacar, ¿no? Eh, bueno, se vio un poco acrecentada la, la colección gracias a, a esta muestra. Yo creo que fue un, un proceso muy. De mucho aprendizaje para nosotros, para el equipo del museo, también fue como un antes y un después, porque fue como también la primera muestra, como a otra escala, y con, y con trabajo directamente eh, con, con las colecciones y el acervo. Y, y eso fue muy, muy interesante y creo que también ahí estuvo el, el, el compromiso, ¿no? De, y de sentirse también parte de, de todas la, las etapas y de todo lo que íbamos haciendo y encontrando también, porque íbamos encontrando cosas, ¿no? Nos íbamos encontrando con más material y más cosas maravillosas, hasta que llegó un momento y dijimos, bueno, si no, no tenemos más espacio, vale. además, ¿no? Basta. Ay, eh, y eso es también como una... una gran colaboración tuvimos de la familia Zorrilla, Sí, ¿verdad? Sí. Eso fue también. Todo, todo, fue una muestra muy, muy conmovedora. Melodrama puro. Sí, totalmente. <laughs> Bueno. Eh, Laura, te, te vuelvo a agradecer por vez número mil. Aparte de no, sab la soy yo. sabemos que estás con, con mucho trabajo. Eh, así que nada, realmente valoramos muchísimo eh, tu presencia y tu presentación y, y el haberte sumado a estas jornadas. Eh, no me están llegando más mensajes, más que de agradecimiento y felicitaciones. Eh, si querés agregar alguna cosa más, es el momento, y si no, nos vamos despidiendo. No, bueno, que hay un catálogo que creo que ¿Cierto? lo tienen en el museo, así que. Sí, el, que catálogo les... también, el, el catálogo también. El catálogo también está, lo pueden consultar en, en línea en la página issue de, del Museo Zorrilla, están los dos. Ah, la publicación, bien. este. Tabaré Cosmopolita y, y la publicación que mencionaba Laura de Tabaré en Viñetas que, que la curaduría la realizó de los autores que, que realizaron las, las reinterpretaciones y las versiones de, en cómic eh, fue de Rodolfo Santulo eso también está en, 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 a disposición on, online así que la, la pueden consultar y bueno, en el museo cuando podamos volver a abrir la biblioteca también pueden pueden verla. Por ahora volvimos a abrir las puertas del museo, pero las la bibliotecas aún no. Supongo que allá están medio igual, ¿no? Creo. Abrieron los museos de nuevo. Espero, sí, se está abriendo un poco de a poco. Algunas de a poco. Cosas. Espero poder cruzar el río pronto de nuevo. Sí, ojalá que sí. Bueno, Laura, te mando un, un abrazo enorme. Y a los que nos están acompañando, recordarles que seguimos mañana, sábado, a partir de las diez y media, con la presentación del trabajo de archivo del artista Graciela Carnevale. Y luego en la tarde tenemos dos presentaciones más, nos siguen por el canal YouTube del Museo Zorrilla. Y bueno, ahí ya van quedando eh, colgadas todas, todas estas jornadas, así que si no pudieron estar en el vivo, las pueden ver en, en cualquier momento. Te mando un beso enorme, Laura, y un placer, como siempre, escucharte. Igualmente, un beso a todos. Gracias. Gracias.